Entonces, continuamos con los despejes con valor absoluto. Pues antes de ver este de aquí, vamos a poner un ejemplo solo para recordar cómo se despeja el valor absoluto. Por ejemplo, este. Ahí dice X absoluta que es mayor que 5. Vamos a seguir despejando, ¿ok? Pero ahora con desigualdades. ¿Alguien recuerda cuando se despejaba la X? Cuando se quitaba el absoluto. Este símbolo se repetía así, ¿no? Y se pone menos 5, ¿ok? Es decir, si yo grafico eso, ¿qué va a pasar? Sí. Entonces fíjese bien, si leemos así, dice menos 5 es que mayor a x, ¿verdad? Es decir, que se vaya hacia acá. Hacia acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mayor el menos 4 que el menos 5. El menos 5 no entraría porque no es igual. Por eso puse aquí una rueda sin subrayar, ¿no? La puse abierta, la rueda esta. ¿Ok? Pero también dice que la X puede ser mayor, dice ahí. ¿Sí, no? ¿Está bien o no? A ver, aquí está mal, ¿no? Aquí, fíjense. Este que está aquí está mal. Si leo así, ¿qué dice? Que la X es que... No, este aquí sí, este de aquí. Sí. ¿Qué? Menor, ¿verdad? Quiere decir que está mal esta flecha, entonces. Están volteadas, ¿no? O sea, aquí dice, si leo así, dice que esta X es menor. Vean dónde está el símbolo ese. Sí, así es, va hacia acá más bien, ¿no? Si tú lees de esta forma, dices que el menos 5 es mayor. Es lo que dices, pues. Y es cierto, o sea, el menos 5 aquí es mayor que el menos 6. ¿Ok? Dice la X es menor al menos 5. La pongo abierta, ¿por qué? Porque no toma al menos 5, ¿ok? ¿Y qué más dice? Si lo leo así, ¿qué dice? ¿Que X es qué? Igual sería abierto y hacia acá. Puede tomar esos valores entonces. ¿Cuáles puede tomar? El 6, el 7, el 8, el 9, así, ¿no? Así es. Y también cualquiera que es menor a menos 5. ¿Ok? Sí. Vamos a ver, si es cierto, vamos a meter uno de esos valores que están ahí. Lo voy a poner aquí de esta forma para que se vea mejor. Voy a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el infinito. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, así hasta el menos infinito. Entonces dice que la X puede ser mayor que 5 sin tomar el 5, es decir, de aquí hacia acá, ¿ok? Y también dice que la X puede ser menor a menos 5, si lo leo así. Es decir, está el menos 5 hacia este lado, ¿ok? Vamos a hacer una prueba, a ver si es cierto. Díganme un número que sea menor a menos 5. Menos 8.
Menos 8, ok. Vamos a ver si es cierto. Vamos a meter el menos 8 entonces. Donde está la X. ¿Cuál es el absoluto de menos 8? 8. ¿El 8 es mayor al 5? Pues es correcto, ¿no? Ahora díganme un valor que sea mayor a 5. Dijeron 15 primero, ¿no? Entonces, ¿el absoluto del 15 qué es? ¿El 15 es mayor al 5? Entonces es correcto el 15, ¿ok? O sea, mientras metas todos estos valores de aquí, va a estar correcto, pues, cualquiera de estos valores, ¿ok? Estos y estos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. Vamos a otro ejemplo, entonces. Vamos a hacer este de ahí. ¿Qué dice ahí? Dice absoluto de x más 3 mayor que 4. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo. X más 3 mayor que 4. Así es, ¿no? Vean que es lo mismo. Estoy repitiendo el símbolo y pongo el negativo del lado izquierdo, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿ok? Que hacer con el igual, ¿se acuerdan? Cuando tenía x más 3 absoluto igual a 4, hacía lo mismo, ponía el igual en un lado y también el lado izquierdo. O sea, seguimos con la misma idea, ¿ok? Pero no sería el signo de mayor a 3, porque diría menos 4 mayor a x más 3, correcto. Y x más 3 es menor a menos 4, es correcto. Ahora, hay que despejar la x. ¿Cómo despejo la x ahí? Por ejemplo, el 3, ¿qué le hace a la x? Sí. Ok. Hacemos eso, ¿no? Ponemos la inversa de la suma, que es el menos 3, ¿ok? Pero si hago eso, afecto toda la ecuación. Para no afectar la ecuación, ¿ok? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ya nada más haces las operaciones. ¿Cuánto es menos 3 menos 4? Más 7. Menos 7. Si tú debes 3 y debes 4 en otra parte, ¿cuánto debes realmente? 7, pero los debes. ¿Cuánto es 3 menos 3? ¿Y cuánto es 4 menos 3? 1. ¿Cuánto es 7, digo, x más 0? ¿Seguros? No. Tú tienes 5 más 0, ¿cuánto es? Y tienes 1000 más 0. Y 1 millón más 0. X más 0. Ahí está entonces. ¿Cómo? Es un 1 ese. Te dijeron x vale 1 y menos 7. No, no vale eso, la x. Ahí dice claramente que la x es mayor que 1. Ni siquiera toma el 1, Tengan cuidado porque no toma el 1. Aquí está el 1, hay que ponerlo con círculo abierto. No toma el 1.
toma el 1.00001, es decir, lo toma, pero no el 1. Dice que es mayor que 1, o sea, cualquier número que esté enfrente del 1. ¿Ok? Si tú lees menos el 1. Si tú lees así, ¿qué estás diciendo ahí? Que X es menor, ¿no? Porque aquí está, vean que aquí está el punto este. ¿Ok? No se confundan, ¿eh? Ahí dice X es menor que menos 7. Sí, excepto ¿cuál? El menos 7. Porque... Es que si lo lees así, este, por ejemplo, dices menos 7 es mayor. ¿Cuáles son mayores? Estos. Ahí estarían. Cualquiera de esos números. Sí. Va a cumplir, ¿ok? Cualquiera de ellos. Dígame un número que esté delante del 1. Vamos a probar si el 5, a ver si es cierto. 5 más 3 mayor que 4. ¿Cuánto es 5 más 3? 8. ¿Y cuál es el absoluto de 8? ¿El 8 es mayor que 4? Sí. Entonces es correcto el 5, ¿no? Ahora dígame un número que esté, que sea mayor a menos 7. Menos 15. Menos 15 más 3, absoluto mayor que 4. ¿Cuánto es menos 15 más 3? ¿Y cuál es el absoluto de menos 12? 12. ¿El 12 es mayor que 4? Sí. Entonces también el 15 negativo es correcto. ¿Se fijan? Así se comprueban. Así como se comprueban. Ahí está. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Seguimos. No, no entendí. Vamos a ver otro. A lo mejor te aclara tu duda, ¿no? Vamos a hacer ese. Pues más, uno más fácil, porque luego uno más sencillo. Vamos a hacer. Para ir poco a poco. Voy a ponerle ahora que les gusta, mayor o menor. ¿Quieren menor o menor igual? Menor igual. Ok. Vamos a ver. Vamos a hacer ese. 2x más 3 absoluto debe ser menor o igual a 12, ¿ok? O sea, puede tomar el 12 y números menores al 12. Como el 11, el 10, así. ¿Ok? Hacemos lo mismo, o sea, ahorita no puedo despejar ni el 3 ni el 2 porque están dentro del absoluto. ¿Ok? Primero hay que quitar el absoluto. ¿Cómo quito ese absoluto? Nada más se repite el signo, ¿no? Y pones el negativo a otro lado. Solo se repite el símbolo ese. Tal cual. Hasta ahí, ¿alguien que tenga duda? ¿Cuándo? ¿Cuál? Es una forma de despejar. Es una manera. Porque también lo puedo hacer así, se van a hacer más bolas, lo hago así. Otra manera de despejar es así. Pones el 12 y lo pones así. Se van a dar más así, ¿no? Lo pongo de esta manera. Así como lo puse ahorita. Se van a dar más si lo pongo así, ¿no? Entonces mejor nada más repitan el mismo símbolo y ponen negativo el otro. Ya. ¿Ok? Sí. Ahora.
Hay que despejar la X. Tengo un 3 y un 2. ¿Cuál está más suelto? El 3 está más suelto, ¿ok? Y como se está sumando el 3, vamos a aplicar la inversa de la suma. ¿Cuál sería la inversa de la suma del 3? Y si hago eso, afecto todo, ¿no? Hay que ponerlo también en ambos lados, ¿ok? El menos 3. Lo que haga de un lado, lo hago de los tres lados, ¿ok? ¿Cuánto da? 9. ¿Y cuánto es 2x más 0? 2x. ¿Cuánto es 5 más 0? ¿Y cuánto es 1 millón más 0? 1 millón. ¿Y 1 trillón más 0? 1 trillón. ¿Y 2x más 0? Ahora ese 2 que está ahí me está estorbando. ¿Qué le hace a la X el 2? ¿Le suma o le multiplica? No, es un 2 que multiplica la X. El cuadrado es así. Entonces, hay que aplicar la inversa del producto. ¿Alguien se acuerda que era la inversa del producto? Esa es la inversa del producto, ¿no? Con el 2, el 1 medio. Lo que haga de un lado, y recuerden que es producto, ¿eh? No es resta, ten cuidado con eso. Voy a ponerlo así para que no se confunda. ¿Cómo? Es un producto nada más, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí, ¿cuánto es más por menos? Va a quedar 15 medios, ¿ok? Va a quedar 15 medios ahí. ¿Cuánto es 2 entre 2? 1. ¿Un medio? ¿Dónde? Sí. Bueno, permítanme que ya se desconfiguró esta, ¿no? Ya se desconfiguró esta. Este es... Voy a empezar a pasar a gente al pizarrón y siguen hablando. Están hablando porque ya saben, dominan todo esto. ¿Cuánto es 15 medios? ¿Y cuánto es 1 por X? 1 por X. ¿Y cuánto es 9 entre 2? Ahí estaría, ¿no? Ahí estaría entonces, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Entonces, si lo leen ustedes de esta forma, ¿X qué es? De hecho, dice mayor, ¿no? ¿X es mayor o igual a qué? Menos.
Es decir, aquí se va a tomar el 7.5. Aquí se va a tomar este valor. Como dice que es mayor, ahora sí. ¿Cuál es mayor a 7.5? Este sería menor, el 8, ¿no? Todos estos. Todos estos son mayores porque son menos negativos. Son mayores los que se. Sí, la parte negativa, ¿no? Y lo dice que la X, si lo leo así, ¿qué está diciendo? Menor. Aquí está el punto, cuando más es un solo punto es menor, acuérdense. Aquí había dos puntos, por eso era mayor. ¿Ok? Si tú lees así, ve los dos puntos primero. Pues. X es mayor o igual a menos 7.5. Si tú lees así, ves un punto nada más. Entonces 4.5 está aquí y si lo toma. ¿Ok? ¿Y qué son, cuáles son menores? ¿El 5 o el 3? Todo eso va a ser, ¿no? Lo que está ahí, todo eso. ¿Ok? Díganme de ahí un número que sí pueda valer X, viendo esa gráfica. 1. Vamos a ver, el 1. Vamos a probar con el 1 para ver si, si es cierto. A probar con el 1. Va a ser así. Correcto, no, el 5 sí es menor que el 12. Ahora dígame un negativo. Menos 3. O sea, menos 3. ¿2 por menos 3 cuánto es? ¿Y cuánto es menos 6 más 3? 3. ¿Y cuál es el absoluto de menos 3? 3. ¿El 3 es menor o igual al 12? Sí. Es menor, ¿verdad? Vamos a probar con los, exactamente con los extremos. Por ejemplo, con el menos 7.5. Con este, a ver qué pasa. Vean que sí, sí toma ese, ¿no? Porque dice menor o igual. Sí, vamos a probar con el menos 7.5. Dos por menos 7.5 más 3 menor o igual a 12. ¿Cuánto es 2 por menos 7.5? ¿Menos qué? El doble de 7.5. ¿Cuánto es menos 15 más 3? Menos 12. ¿Y absoluto de menos 12 qué es? 12. ¿El 12 es menor o igual al 12? Igual. Ahí está, ¿no? Si toma el otro va a quedar ahí también 12, ¿no? Toma el otro extremo, ¿ok? Vemos el último ejemplo entonces. Ahora sí vamos a ver este. A ver, el último ejemplo. Hay que dejar la X. ¿Qué está más suelto? ¿El 2, el 3, el 9? El 9 está más suelto, ¿no? Porque el 3 está dentro del absoluto. Igual que el 2. Inversa de la suma, ¿cuál sería? ¿Cuánto es 9 más menos 9?
Jesse. ¿Cuánto es algo más cero? Ahora sí, quito el absoluto. No puedo quitar ni el 3 ni el 2 porque están dentro del absoluto. Vamos a quitar el absoluto. ¿Cómo lo quito el absoluto? ¿En qué efecto quitarlo? Sí, porque sería menos, menos 2. ¿Ok? Entonces, menos por menos, más. Ahí están. Ahora, ¿qué está más suelto? ¿El 2 por X o el más 3? El más 3 está más suelto, ¿no? Ese más 3, ¿qué le hace a la X? Aplico entonces la inversa de la suma, ¿qué sería? Lo que haga de un lado de los 3, ¿ok? O supongo menos 3 en los 3 lados. ¿Cuánto es menos 3 más 2? ¿Cuánto es 3 menos 3? ¿Y cuánto es menos 2 menos 3? ¿Cuánto es algo más 0? Ya solo me falta el 2. ¿El 2 qué le hace a la X? Ok. ¿Y cuál sería la inversa del 2? Lo que haga de un lado de los 3, ¿ok? ¿Y cuánto es un medio por menos 1? Sí, menos un medio o menos 0.5. ¿Y cuánto es 2 entre 2? ¿Y cuánto es menos 5 por un medio? Menos 5 medios, que equivale a menos 2.5. ¿Cuánto es 1 por algo? Entonces, vean que no siempre queda 1 positivo o negativo, ¿no? Que pues das todo eso. Pueden quedar 2 negativos también, o 2 positivos. Depende. ¿De qué depende? Pues de la ecuación que esté. Va a depender eso. ¿Ok? O sea, no. Si está absoluto, sí. Si no está, pues no. Entonces, ahora sí, dígame nada más, si tú lees así, ¿qué dice ahí? ¿Mayor o igual a qué? A menos. Menos 0.5, dice que es mayor, ¿no? El mayor viene hacia acá, ¿verdad? Dice también que la X, ¿qué es? ¿Cuáles son los menores? Hacia acá, ¿no? Puede tomar cualquiera de esos valores, ¿ok? Es decir, del menos 0.5 hacia enfrente y también del menos 2.5 hacia atrás, ¿ok? Puedo tomar cualquiera de ellos. ¿Podrá tomar el menos 2? No, había la gráfica ahí. Entonces no puede tomar el menos 2. ¿Podrá tomar el menos 1? No. No. ¿Podrá tomar el menos 1.5? No. O sea, este de aquí. Tampoco, ¿no? ¿Qué pasa si tomo uno yo ahí a fuerza? Digo, quiero ver el menos 2. ¿Qué irá a pasar? A ver. La ecuación, ¿no? Esa ecuación no va a dar. Vamos a ver. Es una manera de comprobar eso, ¿no?
cuando quieras comprobar. ¿Cuánto es menos 2 por 2? ¿Cuánto es 4 negativo más 3? Absoluto de... ¿10 es menor o igual a 7? Da una incongruencia, ¿se fijan? El 10 no es menor, es mayor que el 7. O sea que el 10 no es ni menor ni tampoco es igual al 7, pues. Si te da una incongruencia, ese número que metiste no es, está incorrecto, ¿no? Así puedes comprobar tú. Dices tú, ah, es que no puede tomar este valor, así se ve que no puede tomarlo, pues. ¿Qué puede tomar nada más? Del azul, desde aquí hacia acá. Todos estos, puede tomar el menos 6, el menos 7, ¿ok? Y también puede tomar del menos punto 5 hacia enfrente. Puede tomar el 0, el 1, el así, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Hasta aquí llegaríamos?